It provides certainty where Brexit creates uncertainty. It protects the rights of our citizens, and it protects peace and stability on the island of Ireland. That my fellow MPs in Westminster do now come together to get Brexit done, to get this excellent deal over the line and to deliver. I had the Prime Minister on the phone twice this morning and we concluded it. He hablado con Johnson dos veces esta mañana y hemos cerrado el acuerdo. Bien hecho, es lo primero que decía el presidente de la Comisión Europea. El principal escollo salvado, se evita una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. La solución encontrada, que el Ulster siga ajustándose a una serie limitada de normas del mercado único europeo. Los controles aduaneros se harán en los puertos antes de llegar a la isla de Irlanda. El IVA europeo no se aplicará en los productos que vayan a circular solo entre las dos Irlandas. Todo esto, dentro de 4 años, deberá ratificarlo el Parlamento de Stormont. Y cuando el Reino Unido ya no forme parte de la Unión Europea, las relaciones económicas entre las dos partes se regirán por un futuro acuerdo de libre comercio, en el que se habla de condiciones de igualdad. Por último, sobre la desconexión del Reino Unido de la Unión, se mantiene el periodo de transición previsto. Hasta finales de 2020, ha dicho el negociador europeo Michel Barnier, y que podría prolongarse 1 o 2 años más si es necesario.